El objetivo de Novalindus es contribuir al conocimiento científico desde la perspectiva del desarrollo de nuevos procesos de obtención de ingredientes alimentarios funcionales que puedan incorporarse a los alimentos para prevenir la aparición de ciertas enfermedades o para mejorar el estado de salud. Es una planta piloto instalada en el Instituto Mixto de Investigación en Ciencias de la Alimentación. Está específicamente diseñada y construida para desarrollar procesos de obtención de ingredientes bioactivos que luego se incorporan a alimentos funcionales. A diferencia de otras plantas que existen, en esta planta piloto lo que hemos intentado es poder ofrecer las distintas escalas de producción de los ingredientes alimentarios. Uno de los proyectos que estamos llevando a cabo es pretende demostrar la actividad de polifenoles de origen alimentario, que son potentes antioxidantes, frente al cáncer de colon. Nosotros lo que hacemos con las tecnologías que presentamos en esta planta piloto es extraer esos compuestos que están presentes en materias primas de origen natural, como pueden ser plantas, en este caso hemos trabajado con romero. También trabajamos con plantas de origen marino, o sea, con, por ejemplo, macroalgas o incluso con microalgas. O sea, realmente el mundo marino nos ofrece unas posibilidades muy interesantes de compuestos bioactivos, de obtener compuestos bioactivos y, por ejemplo, de obtener polifenoles que son únicos. Una vez demostramos científicamente que estos polifenoles funcionan, la idea es posteriormente añadirlos como un ingrediente alimentario a distintos tipos de alimentos y que eso se pueda realmente comercializar.